Enríquez, la nueva SWAT, espera recoger 100.000 firmas con el movimiento Actúa por Medellín, el cual inscribió en la mañana de este viernes 1 de febrero, aunque son 50.000 las que exige la ley para avalar su candidatura a la alcaldía de Medellín. O la nueva SWAT dijo que a través de este movimiento de participación ciudadana espera llegar a la población que está alejada de los procesos políticos, ya que el abstencionismo en Colombia es preocupante, ya que es cercano al 60%. De estos movimientos ciudadanos, bienvenidos, porque son un pluralismo político, es una apertura a la democracia, a la participación de todas las gentes, juventud universitaria, profesionales, intelectuales, académicos. Las propuestas del candidato están enfocadas principalmente en la calidad de vida, el empleo, la economía de la creatividad, la educación y la innovación tecnológica. Enrique Olano Asuat tiene una amplia experiencia en el sector público y privado. Ha sido secretario de Hacienda de Medellín, secretario de Minas de Antioquia, gerente administrativo de EPM y gerente de RCN Radio y Todelar.